Hablo y si hablamos así, ¿se escucha? Ya pero tú tenías conectado los audífonos. Sí, lo acabas de conectar. Ah, es por eso. Okay. Es que son los audífonos, es el micrófono. No importa. Si él conecta audífonos, no se va a escuchar. Porque es la misma salida de micrófono y de... Es por eso, Lee. Listo, quisiera confirmar con quienes acompañan, Germán, Laura, Liliana, a quienes les damos la bienvenida, si ya nos escuchan. Ya, ahora sí escucho. Sí, ya. Entonces hablamos así, ¿verdad? Sí, yo creo que pues, sí nos escuchan así, bueno. Disculpas a las personas que nos estaban acompañando y que se perdieron pues un poco la introducción que hicimos. Estamos pues aquí en compañía de Pablo Concha en esta presentación con base en la lectura de su libro La piel de las pesadillas y pues vamos a compartir de nuevo la presentación que hicimos de Pablo. Pablo Concha, Cali 1980, es autor del libro de cuentos Otra Luz, ganador de la convocatoria de estímulos de la Secretaría de Cultura de Cali. En 2017, aparte de escribir narrativa, colabora con reseñas de literatura latinoamericana actual y de entrevistas a escritores, editores y traductores en la revista Libros y Letras de Colombia y en otros medios culturales. El libro que nos convoca hoy, La piel de las pesadillas, acá, es su segundo libro y es sobre el que vamos a hablar, a compartir un poco de apreciaciones sobre el género, sobre la propuesta narrativa de Pablo. Y la primera pregunta, lo que estábamos hablando al inicio y que se lo alcanzaron a perder, qué pena con ustedes, es acerca de la diferenciación que puede existir entre terror y horror, y era lo que Pablo nos estaba dando su punto de vista. Sí, yo creo, como te decía, que es una cuestión más del idioma. O sea, en Estados Unidos se le conoce como literatura de horror. Y acá al trasladarla, al traducirla, le queda como terror. Pero yo creería que es lo mismo. Lo que consideran en Estados Unidos horror es lo que leemos nosotros como terror. Pero es solo una cuestión de idiomática. Viene siendo pues como el mismo tipo de literatura o la misma propuesta en cuanto a cine audiovisual. Diría que no hay mayor diferencia. Listo, entonces vamos a empezar un poco a hablar desde tu rol como escritor. ¿Cómo y cuándo nace o se gesta el Pablo Concha escritor? Quisiera que nos hablaras un poco acerca de esa historia tuya. Pues yo descubrí muy temprano como los libros, tenía, me acuerdo, 11 años cuando descubrí el primer libro de Stephen King. Me acuerdo que fue Los ojos del dragón y lo descubrí porque me gustaba mucho el cine de terror que veía en mi casa con mi madre y mi abuela, y siempre veía ese nombre como en los créditos, ¿no? Basado en una novela de tal, pues de Stephen King, casi la mayoría. Entonces un día estaba esperando la biblioteca de mi abuela, que era más que todo llena de bestsellers. Mi abuela leía mucho cosas que compraba en Círculo de Lectores en esa época. Ella leía pues como cosas que le parecían como interesantes, era una lectora así pues muy exigente, leía más que todo bestsellers, y yo estaba esperando la biblioteca y vi ese libro de Stephen King, reconocí el nombre, como que ojé de qué se trataba, o sea, ya interesante, era muy largo y decidí pues leerlo, y ahí fue que como que ese libro me dio la entrada pues a ese universo de literario tan rico. Y me di cuenta que eso que experimentaba con las películas, esa sensación de miedo, era mucho más intensa con los libros, era una conexión mucho más profunda. Y ahí fue que empecé a consumir más literatura. Por suerte para mí, pues King tenía una obra bastante extensa. Digamos que ahorita, a día de hoy, es todavía mucho más de lo que era en ese momento. Pero eso me dio la oportunidad de buscar otras de sus obras, adentrarme más en esa narrativa que él tenía. Y lo bueno es que King es muy generoso, él hablaba mucho de otros autores, en las notas de los libros, en la nota al final, él siempre mencionaba libros que leía,
que lo habían influenciado. Entonces yo empecé a buscar, a tomar nota de eso y a buscar esos autores, y ahí pues fue como expandiéndose mucho más todo ese universo. Pero empezó fue así, explorando una biblioteca, descubriendo un ejemplar y ya ahí pues como que metiéndome de lleno en todo eso. Paralelo a tu relación y a lo que comentas de la lectura de las obras de Stephen King, ¿han habido otros autores, otros referentes? Y con base en eso también quisiera saber si tienes algunas perspectivas acerca de este género, porque presentas La piel de las pesadillas. Desde la propuesta tuya en la literatura colombiana, ¿qué perspectivas tienes? Sí, mira, yo, pues, como te digo, yo descubrí primero a King, después Agatha Christie. Leí mucho Agatha Christie cuando estaba niño. Y me fui basando en lo que hablaban esos autores que me gustaban. Entonces hubo unos, yo leía como todo lo que podía encontrar, pues en ese aspecto era muy voraz. Entonces, había unos autores que leí que no me gustaron, entonces los dejé de lado. Por ejemplo, Dean Koontz, leía Dean Koontz, no me gustó como mucho, lo dejé de lado. Agatha Christie en cambio sí me gustó y la consumí pues casi toda. A King, descubrí a Cliff Barker, que me gustó unas cosas. Y yo iba así como probándolo, esto me gusta, entonces lo consumía más, esto no me gusta, lo dejaba de lado. Entonces King fue importante, Agatha Christie cuando estaba niño. Luego vino Lovecraft, descubrí a Lovecraft. Yo lo descubrí un poco tarde, ya estaba como en los 20 cuando descubrí a Lovecraft. Lovecraft fue todavía, yo creo que más importante que King, porque me di cuenta de que cosas que me gustaban en King era porque venían de Lovecraft, era la influencia de Lovecraft en King. Pero pues en Lovecraft descubrí lo que eran las atmósferas, lo importante que era la atmósfera en el terror, y esa obsesión que él tenía por narrar todo como con todos esos detalles, y el hecho de lo que era como descubrir el horror y cómo eso afectaba a alguien y cómo era vivir con ese miedo. Eso en Lovecraft, esa obsesión que él tenía me marcó mucho, me llegó mucho. Y pues todavía leo a Lovecraft hoy en día, lo releo en algunas ocasiones. Hay algún relato de él por ahí que no he leído y pues que he ido descubriendo. Y diría que lo que más me ha marcado es esos autores. Uh-huh. Y luego de Lovecraft vino Arthur Machen, que también descubrirlo fue... O sea, como que al descubrir a los maestros me daba cuenta de lo que me gustaba en los escritores más actuales, eran cosas que ellos habían tomado de estos maestros, como Lovecraft, Machen. Entonces, eso fue lo que más me ha influenciado. En literatura colombiana, en ese momento leí pues como Andrés Caicedo, que lo descubrí pues en la adolescencia. Pero en esa época temprana no había como un autor colombiano que tratara ese género, el terror, ¿no? Pues yo no, en ese momento no encontré como ninguno. Y me gustaba Caicedo porque hablaba pues mi idioma, hablaba pues así como hablamos aquí en Cali. Uh-huh. Y hablaba de cine, que también me gustaba mucho, leía Poe, entonces tenía como cosas que me gustaban. Pero para el terror, sí, yo me iba como a Estados Unidos, buscaba como la narrativa de Estados Unidos, que era donde hablaban de ese tipo de cosas que a mí me interesaban, terror, ciencia ficción. Yo en esa época no descubrí acá en nuestro país escritores que hablaron de eso. La verdad no. Sí, hay... Ahora el panorama es distinto, pero en ese momento yo tuve que buscar era lo que había de Estados Unidos traducido acá, que no es tanto como ahora, pero pues sí buscando uno encuentra, o yo encontré algunas cositas que me parecieron muy interesantes y me ayudaron. Sí, tal vez si es un género pues poco explorado por los escritores, aunque pues hace unos días yo tuve acá la oportunidad de dialogar con Jenny Valencia y ella tiene un libro sobre el diario del barrio obrero donde explora, hace un acercamiento a esa clase de historias y de que están marcadas dentro del terror o horror. Ahí hay una idea, una concepción que tú tengas acerca de por qué este género
es como tan poco tenido en cuenta o, y poco considerado por los escritores? Sí, pues el terror siempre ha sido marginal, un género marginal que es mal visto. Es mal visto por la gente de la cultura, pues de la alta cultura, porque el terror trata cosas de las que quizá no es muy agradable hablar. Pues la muerte, asesinatos, el miedo, sangre, cosas que te dicen que no es posible que existan, como que trata de explorar ese otro lado de la realidad más oscuro, personajes con deseos oscuros, venganza. Entonces son cosas que no son como agradables de tratar, que no son, entre comillas, edificantes. Entonces no es algo que alguien vaya a querer leer como para pasar el rato de forma agradable, o y mucho menos escribir sobre eso, porque trata cosas que son, digamos, difíciles. Entonces siempre ha sido mal visto. Digamos que los escritores más grandes de la literatura, desde Lovecraft, King, siempre han tenido problemas con eso. El Lovecraft no fue reconocido sino ya después de su muerte. Murió en la más absoluta pobreza sin ser reconocido. King, a pesar de que los grandes directores de cine adaptaban sus obras, los críticos siempre lo consideraban como un escritor menor, o no lo respetaban porque pues decían que escribía ese tipo de cosas y eso no era serio. Entonces, siempre ha sido mal vistas por eso. Es un género que no es como... Yo considero el terror como el heavy metal de la música. El heavy metal no es un tipo de música que sea bien visto por todos. Muchos lo consideran solo un ruido, gente ahí gritando y haciendo cosas, que eso no es música, no es como... no es arte. Pero la literatura de terror es como ese heavy metal de la música. No es como bien visto. Y siempre ha sido así, me imagino que seguirá siendo así. Yo creo que también, pues eso forma parte de ciertos señalamientos, o ciertos quizás estigmas que se le atribuyen o se le indican a las propuestas desde la narrativa y desde el cine de terror. Pero me parece que hay algo muy importante desde tu propuesta, y ya voy a entrar a lo que yo sentí leyendo La piel de las pesadillas, y pues de igual manera desde la posición como lector me parece que no es tan escabroso ni debe ser tan mal visto, porque hay un ejercicio interesante desde esa atención al detalle, desde esa capacidad de sugerir y de hacer partícipe al lector en ciertas situaciones que ocurren dentro de la trama de cada uno de los relatos, y que realmente lo ponen a uno lo tocan y lo ponen a uno en esa sensación de ansiedad, de saber que sos partícipe de la acción en cierta manera. Porque hay cosas que sugieres y que lo hacen a uno sentirse parte de la historia. Yo quisiera saber si es esa ha sido tu intención. ¿Crees que es importante hacer el lector partícipe de la acción, un participante activo y no pasivo de lo que lee? Pues entre un lector más se implique con lo que está leyendo, yo creo que eso habla bien del texto y pues dice que ha sido exitoso, ¿no? Porque entre el lector más pueda sentir algo y le importe lo que está leyendo, lo que le pasa a un personaje, indica que el cuento ha logrado como hacer su magia y lo ha atrapado y lo tiene allí pues en la historia. Entonces, eso que dices pues es chévere que haya sentido eso al leer los cuentos. Y la idea, yo creo que, la intención de la mayoría de escritores es esa, que el lector se implique en lo que está pasando y sienta como si le estuviera pasando a él o si le podría pasar a él. Entonces, es algo que uno tiene como meta, pero pues no.
uno nunca puede saber si en todas las veces se va a dar eso, ¿no? Es como lo que uno quisiera que siempre se diera, pero pues hay veces con algunos lectores puede que no suceda, ¿no? Pero es como sería lo ideal, ¿no? Que sucediera eso. De acuerdo a la experiencia, pues, de cada persona como lector y a tu experiencia personal como lector de estos grandes, partiendo de Stephen King y los que has nombrado, ¿cuál es tu consideración acerca de los factores que seducen o que atrapan a un lector de la literatura de terror? Para mí lo más importante es que la historia sea interesante, que la historia que narra el cuento, la novela, sea interesante para que primero el lector quiera seguir leyendo para descubrir qué sucede y que se sienta atrapado. Entonces, como que la historia es lo primordial, ¿no? Porque, pues, con los que yo crecí leyendo, esos cuentos, esas novelas, siempre hay una historia. Y esa historia era interesante. O sea, era interesante descubrir cómo terminaba y cómo se iba desarrollando. Entonces, para mí, lo más importante en esta narrativa, tanto en el cine como en la literatura, es que haya una historia que uno quiera leer y descubrir, ¿no? Ver cómo resuelven esta situación. Y ya hay otros elementos que ayudan a que esa experiencia sea, pues, más intensa, que es como decir la atmósfera, los personajes, los diálogos. Pero esos pueden ser como, podríamos decir, son como una especie de adornos. El núcleo, lo que tiene la fuerza en la historia. Si esa historia es de verdad interesante, toca alguna fibra en un lector, el lector va a seguir leyendo. Y si aparte de eso hay una atmósfera interesante que lo atrapa, lo mete como en ese mundo ficcional que el escritor le propone, pues va a ser todavía muchísimo más interesante. Pero sobre todas las cosas, yo creo que la historia debe primar y debe estar bien construida, sea interesante, y entre más sorprenda al lector, entre más le muestre algo que no esperaba, pues todavía va a ser muchísimo mejor. Sí, hay un detalle de esos que sorprenden y que lo llevan a uno a querer adentrarse un poco más en tu propuesta, y es el tema de, por ejemplo, lo que pasa en La piel de las pesadillas, la relación con los sueños, y con lo que sucede, lo que le sucede a esta mujer en sus sueños. Y yo soy muy inquieto cuando me hago preguntas con base en la lectura acerca de esa posibilidad que tiene una persona de cometer un crimen en sus sueños. Y entonces fui a buscar pues referencias desde la psicología, desde el psicoanálisis, podría ser sobre el particular, y me encontré, pues, primero que todo, el concepto de sonambulismo y el tema de lo que se puede presentar a partir del sonambulismo, como los terrores nocturnos, los despertares confusos, trastornos en la conducta, y yo me preguntaba, ¿hizo esas búsquedas o haces esas búsquedas como escritor para manejar esas otras dinámicas, otras propuestas del terror? Hay relatos que requieren cierta investigación, ¿no? Porque entre más real sea el mundo que uno presente y el lector más se pueda identificar con esa realidad, es más fuerte como la ficción que sucede. En ese cuento en particular no hubo mucha investigación en lo que estás mencionando, porque ahí es una mujer que al pasarse una casa empieza a tener unas pesadillas en las que casi siempre teme algo que le va a pasar a su hijo recién nacido. Sí. Y lo que ve en los sueños, como que no tiene relación con su niño, así como a simple vista, pero siempre que se despierta teme que algo le haya pasado al bebé y no entiende por qué, cuál es la relación entre las dos cosas. Entonces era más como ese juego de lo que había pasado antes y lo que podía pasar, y era como dos historias
O sea, dicen que un cuento narra siempre dos historias, la que está en la superficie y una que está debajo. Y entonces que un cuento es exitoso cuando la historia de abajo sube, como que se encuentra de cara con la otra. Entonces en este cuento había como dos historias y la idea era como el personaje de la mujer, pues como que a medida que transcurría, como que se iba dando cuenta que era lo que había pasado, y como cuando esas dos historias suben y se miran a la cara. Entonces, lo que tratábamos allí con ese relato era buscar como ese equilibrio exitoso entre esas dos historias. Entonces, no hubo tanta investigación en cuanto al tema de lo que estás hablando, desde el sonambulismo y eso, sino era como, hubo mucho más trabajo en el tema de dejar la historia en el punto preciso en que salía lo que estaba oculto y se miraba con lo que estaba pues como en la superficie. Fue bastante trabajo en esa parte y tomó muchas reescrituras, muchos años de trabajarla. Al principio había estado narrada desde otro punto de vista, pero no funcionaba. La historia siempre estuvo clara, pero como que había algo que faltaba. Y trabajando con Miguel, mucho antes de haber participado en la convocatoria Estímulos, la habíamos trabajado pues mucho antes hablando del proyecto. Y un día a mí se me ocurrió, como trabajando con el texto, le dije, como si el psiquiatra narra esto, como que yo creo que desde el punto de vista del psiquiatra lo vemos todo, como que sí funciona, y empecé a escribirlo desde ese punto de vista del psiquiatra, y ahí nos dimos cuenta que eso era como lo que faltaba, no un narrador como externo, sino enfocado desde el médico, y ahí nos dimos cuenta que sí funcionaba, y era pues como, lograba más ese impacto que tenía la historia. Entonces, a veces hay cuentos que no tanto en la investigación, sino como encontrar esa forma exacta en la que funcionan, en la que el golpe es como certero de verdad. Entonces, en esta, eso fue lo que sucedió. Sí, tal vez yo me iba hacia el tema de la investigación, pues por eso, porque las buscas que yo hago como lector, explicarme, bueno, y todo parte desde los sueños de esta mujer, o lo que te va adentrando en la propuesta es los sueños. De igual manera, en otros relatos, como en El Primogénito, también está la presencia de los sueños, de esas imágenes que forman parte también de las propuestas de la literatura de terror. Es imaginarse o sentir que alguien está detrás, porque prima mucho el tema de los sentidos, cosas que me encontré, por ejemplo, allí, de lo que experimentas como persona que está inmersa en un proceso, algo que te genera realmente miedo. Y yo quisiera saber, es la escritura de estos relatos que componen La Piel de las Pesadillas, ¿cómo surgen? ¿Cuál fue el proceso previo? Bueno, el primer relato, La Piel de las Pesadillas, lo había escrito hace muchos años. Uh-huh. Formaba parte de una historia más larga, pero en ese momento no sabía muy bien cómo desarrollarla, entonces me ocurrió sacar una historia de esa historia grande y trabajarla como cuento, ya que los cuentos en su gran mayoría son breves, son cortos. Uh-huh. y se pueden, o sea, no hay necesidad de explicar absolutamente todo. Entonces yo decidí sacar esa pequeña historia de allí, trabajarla como un cuento y ir como narrando algo de esa historia más grande que tenía en mi cabeza. Parece que funcionaba como cuento, pero pues como te digo, hay un elemento que no me cuadraba, entonces la dejé allí, y con los años la iba pues puliendo, trabajando más. Hay otros relatos que vienen de mi época en el taller Écheme el Cuento, por ejemplo el primogénito que mencionaste. Lo trabajé en Écheme el Cuento, en Écheme el Cuento. Con una compañera tuvimos como un día una discusión con una historia, con
con una imagen que ella tenía, y de ahí surgió ese relato de las sesiones del taller Écheme el Cuento. Hubo otros cuentos que surgieron durante la escritura del libro, que estaban allí, pero fueron trabajándose mucho más, como por ejemplo La Otra Luz, el último relato, surgió cuando estábamos trabajando en la corrección editorial. Y Reflejo Defectuoso también viene de la época de Écheme el Cuento, solo que sufrió unas modificaciones, una reescritura y cambió mucho, pero esas semillas ya estaban como de antes. Entonces fue ya, llegó pues el año pasado el momento de como unir esos cuentos en un proyecto y darle pues forma. Así fue como surgió el libro. Esas presencias que, o esas figuras que utilizas en los relatos, ahora que hablamos, ahorita que nombraste de Reflejo Defectuoso, hay ciertas imágenes que yo pues las apunté y las tuve en cuenta como ciertas señales que se van dando en los relatos. El tronco que cae, el roedor que se escabulle, la bombilla que parpadea, el gato que maulla, que te van creando, ayudando a construir esa atmósfera. Realmente son siempre esas figuras las que uno tiende a ver en otras propuestas que he tenido la oportunidad de conocer. ¿Te preocupa en algún momento que esas propuestas se conviertan como en esos lugares comunes, como en esos clichés que tienen los relatos? Sí, claro, eso hay que tratar de evitarlo siempre que sea posible, porque pues, los lugares comunes, pues, ya sabes que no tienen cabida, y eso hay que pues tratar de evitarlo siempre que se pueda. Digamos que lo que menciona son cosas más como, digamos, de la atmósfera, del ambiente, que sucede en algún relato. Y digamos que el tema del lugar común para mí es como más, se refiere como a la historia, ¿no? A la trama de algún relato, que si es lo que obviamente que hay que evitar que suceda a toda cosa. Hay una pregunta que se desprende de esto que acabamos de hablar, es en esta escritura, o esta presentación de las propuestas narrativas desde la literatura de terror que nos presentas, ¿es esencial poseer una técnica para escribir estos cuentos? Porque una obviamente... ¿Técnica en qué sentido? Sí, una técnica narrativa para escribir esa clase de relatos, porque uno, no vamos a decir mentiras, un escritor no tiende mucho a la improvisación. Sí, no, hay que o sea, esa técnica que mencionas sí debe haber sido trabajada. Primero, en la lectura, leyendo mucho. Uno cuando lee, o sea, lo importante de leer mucho es que uno identifica qué funciona y qué no funciona. Por eso también, cuando yo leía los autores que te decía que no me gustaban, que fui dejando de lado, era porque yo identificaba que allá había cosas que no, o sea, que el escritor no había como sacado jugo a todo lo que tenía a su disposición. Entonces yo decía, este man no sabe cómo es, no sabe qué es el miedo, entonces como que lo dejaba de lado. Pero había los que sí me gustaban, yo identificaba elementos y decía, este man sí sabe cómo es. Entonces esas cosas buenas de los maestros que yo identificando, por ejemplo el Lovecraft, el manejo de las atmósferas, en Macken como manejaba también la atmósfera y la trama, uno va tomando como esos elementos y dice, esto funciona, un relato de terror debe tener esto. En King, la forma como narra, la forma de narrar, como cogía y atrapaba a un lector y lo metía. Entonces, bueno, es importante que la historia sea interesante, atrape a alguien. Entonces, todos esos elementos, uno los va como agrupando en una cajita y dice, bueno, esto funciona, esto sirve, esto no. Y ya con eso va creando como su propia,
su propio universo, su propia caja de herramientas, y a la hora de escribir ya es como ver cómo coge todo eso y lo incluye en una historia de manera que eso funcione, ¿verdad? Uh-huh. Y la técnica toca es con práctica, escribiendo mucho, reescribiendo, y ahí como ir destilando esos elementos que uno ha tomado y viendo, pues sí, es como un reto, ¿no? Viendo si en realidad yo puedo aplicar todo eso a una historia y esa historia es exitosa, porque ves que uno escribe algo y no funciona y toca, hay cuentos que hay que botar porque en realidad no, lo que uno trató de hacer no sirvió. Entonces, esa técnica toca como trabajarla mucho en la escritura, la reescritura, y pues todo eso viene de leer bastante. Muchas veces, en esos cuentos que dices que hay que votar, o que realmente tienes pues su editor y te dice, mira, esto no funciona, sí, pero ahí es. Hay una idea que puede tener validez, ¿no duele a veces votar esos? Sí, uno a veces le duele, porque pues uno le invirtió esfuerzo y trabajo, pero también el hecho de uno crecer como escritor es también saber cuándo hay que botar algo, y yo creo que todos han tenido que botar novelas, cuentos, y la idea es uno volverse lo suficientemente autocrítico para poder identificar qué funciona y qué no, y hay cuentos en realidad que uno mira y dice, no, esto no funciona, esto es un cuento malo y a la basura. Y pues claro, uno siente un pequeño dolorcito, pero la idea es seguir, porque pues no hay forma. O sea, si un cuento es malo y no tiene cabida, entonces eso es parte pues, de la maduración de un autor, ¿no? Saber qué funciona y qué no. Y también saber escuchar cuando alguien que tal vez sabe más que uno le dice esto. Y uno, bueno, sentir el dolor. Tomar aire y decir, listo, está bien, botémoslo. Y sigamos porque, bueno, pues, no hay otra. Ya, pues, es como saber aceptar esos golpes con entereza. Sí. Tenemos una pregunta de Oscar Hernán Correa Victoria. Muchas gracias, Oscar. Dice, el autor, ¿qué importancia le da a la forma? La forma, pero la forma de... ¿de un cuento? Sí, yo creo que es la forma, la estructura. Bueno, Oscar, gracias por la pregunta. Bueno, la estructura es importante, pero yo vuelvo a lo que te decía, la historia. Hay historias que requieren que uno tenga una estructura, ¿no? Digamos, lo que tal vez Oscar pregunta es el inicio, el desarrollo y el final, ¿verdad? Me imagino. Sí, yo creo. Cuando se va a escribir un cuento, hay que tener muy claro cómo empieza el desarrollo y el final. O sea, el autor debe saber eso antes de empezar a escribir. Entonces, en ese caso, la estructura es muy importante, porque como el cuento es breve, o la gran mayoría de cuentos son breves, pues no dan cabida como a la especulación, ¿no? Como que uno divague mucho. Entonces, tener claro cómo va a empezar, cómo es el desarrollo, más o menos una idea del desarrollo y cómo acaba, es muy importante. Y yo, o sea, en mi caso, yo sí, cuando tengo ya eso claro, esos elementos claros, es que empiezo a escribir. Obviamente, al escribir uno puede descubrir cosas o cambiar algo, pero yo ya sé cómo va a terminar, y más o menos una idea del desarrollo. Ya cuando tengo eso claro, cuando eso es coherente para mí dentro del mundo ficcional que voy a crear, ahí es que empiezo a escribir. Mira, entonces, aquí, esa forma sí es importante. Aquí Oscar nos dice, desde el punto de vista lingüístico. O sea, me imagino que está preguntando de la prosa. Eso sí. También lo determina a veces la historia, ¿no? Hay historias que de pronto, al ser más largas, dan cabida para que la prosa sea quizá distinta, de donde haya arrebatos poéticos, tal vez. Hay historias que al ser mucho más cortas, más breves, quizá necesitan otro tipo como de lenguaje. Yo creo que todo eso es determinado por la historia misma.
¿se me entiende? Y lo que el escritor quiera lograr. Sí, cuando hablamos de forma, hablamos de estructura, y considerando que los relatos pueden ser reales o ficticios, no están sujetamente únicamente al campo de lo escrito. Y cuando se escribe, sí pueden tener esa estructura definida, pues hablamos de inicio, nudo y desenlace, pero en algún momento, ¿tus relatos se salen de este esquema? ¿Consideras que se salen de este esquema? ¿De la estructura que yo tengo? Sí, sí. No, pues de la estructura tipo inicio, nudo, desenlace. Pues mira que, o sea, durante el proceso de escritura pueden pasar cosas. Que uno agregue algo que no había considerado. Uh-huh. O que mientras escribe se dé cuenta que hay un simbolismo en algo. Y entonces al reescribir como que cambia alguna cosa, pero a veces la estructura como el esqueleto no varía mucho, ¿sí me entiendes? Hay cositas que uno cambia cuando reescribe, pero ese esqueleto por lo general tiene que ser firme, ¿no? Porque el esqueleto es lo que sostiene todo. Si ese esqueleto tiene alguna falla, pues no, ahí es donde hay problemas, ¿verdad? Pero digamos que yo trato de que ese esqueleto esté muy, muy, muy completo antes de empezar. Y luego sí puedo cambiar algún detalle, alguna cosita. Modificar ligeramente algo al final a veces puede pasar. Pero también es cuestión de uno escuchar bien como a los personajes y saber leer bien la historia, ¿no? Hay veces la historia misma como que te exige que hay que cambiar algo. Y es bueno saber identificar, pues, cuando eso pasa. Pero por lo general, yo trato de que el esqueleto sea firme y se sostenga antes de empezar lo demás. Sí, gracias, Pablo. Nos dice Oscar Hernán, la forma es lo que le da al texto su carácter literario. ¿No? Que eso es una afirmación que él hace allí. Ahora que hablábamos de esa relación que hay entre los relatos de misterio, los relatos de horror y el género policiaco. Y eso pasa en tus relatos. A medida que se desarrolla la trama, se perciben ciertos elementos de estos otros géneros y acercamientos a ellos. ¿Crees que el horror, el misterio y lo policiaco tienen algo que los integre con base en esa cercanía que existe? Pues esos similares, lo que llaman en la academia vasos comunicantes. Sí, yo creo que todos esos géneros están relacionados, beben unos de otros. Lo que pasa es que, digamos, el género policíaco no siempre tiende hacia el terror o el horror, pero sí hay casos donde puede irse por ese lado. Y en todo está como presente ese elemento del misterio, ¿no? Uh-huh. De resolver algo, de hallar una respuesta a una incógnita que se presenta. Y hay relatos de, digamos, policíacos, de Conan Doyle, donde hay elementos de terror, o autores de terror han tratado de escribir novela policíaca, entonces sí están muy, muy relacionados y son cosas que beben pues, la una de la otra. Ahora que hablábamos acerca de las propuestas en la literatura colombiana en cuanto a literatura de horror, y yo en algún momento de la lectura de tu libro recordaba, pues en alguna clase nos llegaron a hablar acerca de las propuestas de los años 80 que realizaban los cineastas caleños, y que ellos hablaron, Carlos Mayolo y Luis Ospina más exactamente, los del grupo de Caliwood, del gótico tropical y de la propuesta. Entonces yo encontré uno de los textos que hace muchos años leí y consideré, y ellos tratan hay una escena que ellos dicen que está presente en Carne de tu carne, que es la escena de los zombies colombianos, que está inspirando el neogótico norteamericano. Hay otra escena de una mano ensangrentada que surge del suelo y que retiene a un campesino.
consideras o de qué manera cree Pablo Concha que Cali es un escenario para las historias de horror? Si consideramos de pronto esas influencias, esos referentes. Sí, no. Totalmente, Cali es una ciudad donde podría pasar cualquier película de terror, de horror. Solo que nos ha tocado más el horror del narcotráfico y la corrupción más que los zombies, pero aquí definitivamente podría pasar cualquier historia de horror. Incluso dicen pues que el diablo está en el cerro de las tres cruces del demonio Cusiraco, lo que trató Jenny. Entonces, definitivamente aquí podría pasar cualquier cuento, historia de terror, sin duda. Hay una parte muy importante en tu propuesta, y creo que esta pregunta también formó parte de las que te pueden haber realizado o en el país, no recuerdo, no tengo muy bien esa delimitación, es acerca de las mujeres como personajes. Y ellas sirven de hilo conductor en muchos de los cuentos de La piel de las pesadillas. ¿Por qué Pablo Concha decidió escribir desde esa perspectiva y sobre esas mujeres como tan diversas? Y si fue difícil para ti hallar esas voces que le dieran como verosimilitud y peso a esas historias. Pues yo leo mucha literatura escrita por mujeres. Uh-huh. Digamos que la literatura más interesante que ha venido surgiendo desde hace un tiempo, tanto en Latinoamérica como en otras partes. Entonces yo consumo mucha literatura escrita por mujeres. Uh-huh. Y en estas historias, cuando pensaba las historias, como que la historia misma determinó que era una mujer la que debía narrar esa lo que sucedía. Y eso lo hacía más interesante también para mí como escritor, como adentrarme en la psique de esas mujeres, que son pues más complejamente emocionales, más fascinantes que los hombres, que somos pues a veces más simples, más brutos. Entonces, desde ese punto de vista, desde las mujeres, hacía todo más interesante el meterme en la historia, el describir como ese comportamiento, y el hallar las voces fue algo que se fue dando con la historia, que espero que haya sido algo exitoso, pues eso tienen que decirlo los que lo lean y lo juzguen, y ellos dirán si fue exitoso lo que hice o no, pero para mí lo hacía todo más interesante. Hay algo que se me escapó ahora que hablábamos de esa diferencia entre terror y horror. Yo había guardado acá una parte que encontré sobre la diferencia, pues desde los textos y las cosas que investigué, dice, el terror implica algo que asusta, pero tiene una explicación racional, es decir, algo hecho por humanos o animales. En cambio, el horror implica algo paranormal, ya sean fantasmas, monstruos, duendes, brujas, enanos, etc. No sé por qué meten a los enanos ahí, pero el terror está asociado a causas reales que presenta el universo conocido. El horror hace referencia a hechos sobrenaturales alejadas del mundo que conocemos. Pues ahí yo tenía como esa duda, y por eso era mi pregunta. Sí, yo creo que es como una diferenciación a veces muy académica, ¿no? Sí, sí. Pero yo te decía que para mí como terror, horror, como la etiqueta que le quieran poner, para mí viene siendo muy lo mismo, ¿sí me entiendes? Es como la misma cosa. Uh-huh. Lo que te decía, lo que en Estados Unidos ven como horror es lo que acá consumimos como terror. Entonces, o sea, la etiqueta en realidad no importa más, lo que importa más es como el contenido, ¿sí me entiendes? Y hay que tener en cuenta que a veces el terror no viene de algo sobrenatural, ¿no? Puede venir de otra persona u otra situación. Uh-huh. Y a veces eso es mucho más interesante cuando viene de otra causa. Sí. De otra causa ajena a lo del mundo sobrenatural. Sí, porque hay temas o hay temáticas a las que más tiende a acercarse un escritor de literatura de horror, y pues sí hay aspectos que son claves en la atmósfera, en las situaciones, en las historias, pero mi pregunta y todo eso que te acabo de comentar es acerca de qué debe carecer entonces un relato de horror. ¿Qué debe carecer? Sí, porque pues hay componentes que ya forman parte de la propuesta de un relato de horror, y
y puntos o de referencia concretos. Pero en el caso tuyo, por ejemplo, el tema de las descripciones, el tema de los detalles demasiado específicos, que en su momento no están presentes, sino que más bien se sugieren. Detalles como esos, ¿de qué crees que debe carecer un relato de horror? O sea, para mí, como te digo, como te había dicho antes, lo más importante es que la historia sea interesante. Primero, para mí como escritor, para escribirla, y pues para un posible lector leerla, digamos, de principio a fin. Eso es como lo más importante, la historia. Y yo creo que en el terror la atmósfera es importante. Esa atmósfera que... O sea, nosotros pensamos que la atmósfera es, digamos, un castillo, una casa abandonada y la niebla y eso. Pero la atmósfera también se puede trabajar en un espacio urbano. Y a veces el trabajar en una atmósfera en un espacio urbano es todavía muy interesante. Porque es que el terror puede surgir en cualquier lado. No tiene que ser como en esos ambientes góticos de los clásicos. Entonces yo tengo una historia interesante en un espacio urbano. Y además de eso hay una atmósfera sugerente. Con personajes, digamos, que están anclados en la realidad, que son reconocibles. Todos esos elementos como que enriquecen un relato y lo hacen más atrayente para un lector. Entonces, eso fue lo que yo aprendí con los que yo considero pues, los maestros. Y para mí eso es lo que un relato de terror debe tener. O es lo que a mí me interesa como lector y como escritor. Sí, bueno, sin querer hacer mucho spoiler o revelar mucho de lo que nos presenta La piel de las pesadillas, porque la idea es que las personas que vean este conversatorio y no tengan el libro en su momento puedan animarse a tenerlo, aquí, La piel de las pesadillas. Ahí hay dos relatos, que eso tuvimos la oportunidad de hablarlo un poco ahora antes de dar inicio a este conversatorio, que son La piel de las pesadillas y La otra luz. Hay un vínculo entre estos dos relatos. Quisiera que nos hablaras un poco, porque hay ahí... Sí, hay una conexión entre las historias, pero el problema es que no creo que podamos hablar mucho, porque, sí, no, solo porque los lectores, si no lo han leído, les vamos a echar el sí, spoiler. Sí, y pues... Solo es acerca de este ejercicio de transponer los puntos de vista, porque tengo que entender que ahí hay dos puntos de vista. Está la perspectiva de la mujer y la perspectiva del detective. Esa intencionalidad tuya al escribir, al presentar esos dos relatos así. Ven, te cuento. Cuando estábamos en el proceso de la corrección editorial de La piel, yo estaba trabajando con un editor de Six Semper que llamaba José Hoyos Buccelli. Estábamos corrigiendo los cuentos, hablando pues de toda la temática, y en un momento dado él me dijo, yo creo que deberíamos escribir otro cuento. Y ya estábamos como pues muy encima con el tiempo y eso, y yo dije como que uy, otro cuento ahorita, como que no. Pero pues la idea me quedó sonando, entonces me dijo, no, hagamos otro cuento para que cierre el conjunto, porque habíamos sacado dos cuentos que no funcionaban, los sacamos. Y entonces José me dijo, no, escribamos otro y cerramos con ese otro. Entonces yo me quedé pues pensando en el tema y se me ocurrió ver lo que pasaba en el primer cuento, La piel, pero desde otro punto de vista, como ampliar esa historia, pero pues con otra óptica, ¿no? Como en el cuento nosotros vemos lo que pasa, pero es como algo muy cerrado, porque es como lo que vemos desde el punto de vista de un psiquiatra viendo un caso pues que lo tiene perturbado. Pero aquí vamos a ver algo de esa situación desde alguien de afuera, así, ¿cómo sería eso? Entonces como que le empecé a dar vueltas a esa idea, así como muy con muy corto tiempo.
Y también es como un guiño al título de mi primer libro, que es Otra Luz. Entonces le dimos como el título La Otra Luz. Y lo trabajamos con José, así cuando el tiempo pues estaba como muy encima. Y nos gustó esa forma de cerrar el libro con esa otra historia que muchos no, al principio, pues tal vez cuando empiezan a leer no saben que hay una conexión, pero a medida que avanzan la descubren y pues fue interesante como ese cierre y como quedó y como surgió el cuento, que fue así pues como última hora. Bueno, ahorita que hablábamos acerca de la relación con Sig Semper y con la publicación del libro con José Hoyos Buccelli. Quisiera que nos hablaras ya como tal de La Piel de las Pesadillas a partir de la presentación y de los procesos que llevaron a él. Primero que todo, el tema de la portada, hablarnos un poco acerca de esta imagen que aparece acá ilustrando La Piel de las Pesadillas. No, el tema de la portada y el diseño fue hecho por Cuántica Studio. Uh-huh. Pues Miguel Tejada, el editor de Semper, tuvimos una reunión con Cuántica, que hay como un matrimonio entre Semper y Cuántica. Cuántica hace pues todos los diseños de los proyectos de Semper. Y a Miguel se le ocurrió pues como esta idea de estos dibujos médicos de antes. Uh-huh. Es como una cosa de dibujos médicos y en base a esa idea de Miguel, pues los de Cuántica empezaron a trabajar y se les ocurrió pues como esta propuesta. Si tú lo puedes abrir así. Que... Sí, claro. Ellos nos dieron esa propuesta, nos gustó mucho. Y eso fue algo, eso es mérito de Sebastián y Juliana de Cuántica. Se les ocurrió pues la idea del diseño, todo eso fue de ellos. Y pues del trabajo con Miguel y con José de Semper. Bueno, en ese trabajo con Miguel y con José, me imagino que ellos han estado involucrados también en el proceso de la corrección, lo que hace un editor. Quisiera que nos hablaras un poco acerca de esta relación con el trabajo de la industria editorial y obviamente del rol del editor en el caso de La Piel de las Pesadillas. No, el trabajo con ellos fue muy importante porque el manuscrito original tenía unos cuentos que, como te digo, que sacamos como dos relatos que no funcionaban. Los otros tuvieron un proceso de reescritura pues, bastante, bastante fuerte, riguroso. Surgió ese relato, el último que te estaba contando, La Otra Luz. Y los de Ciclos de Oscuridad también habían surgido durante el proceso. Sí. Entonces el trabajo con Miguel y José lo que hizo fue mejorar mucho un proyecto que ya estaba y que de otra manera no hubiera sido pues lo que es este libro, ¿no? Entonces digamos que aquí fue un proceso riguroso que lo que hizo fue pues fortalecer unas ideas, un material que ya estaba allí y pues gracias a ellos pues, el libro tiene como esta forma final que ya muchos pues han conocido y leído y pues admirado. Entonces, ese proceso pues lo que hizo fue enriquecer lo que ya estaba allí. Desde este primer libro, Otra Luz, libro también de relatos, A la Piel de las Pesadillas, quisiera que nos hablaras un poco acerca de cómo ha sido esa evolución en tu escritura, cómo has sentido que la exploración que haces del lenguaje ha variado de un trabajo al otro y hablar un poco acerca de, después de estas dos propuestas, qué viene para Pablo Concha. Pues la idea es uno ir como mejorando pues con el tiempo, ¿no? Sí. Con la experiencia y la práctica e ir mejorando, ir como destilando esas ideas y que cada vez sea más claro pues una historia para un lector, que sea más atrapante, la prosa quizá más clara, el estilo más definido, eso es como la idea pues, entre el libro, de un libro a otro. Uh-huh. Pero pues como te digo, para mí como autor, como decir si eso se ha logrado, es difícil. Sí. Como verme a mí mismo desde afuera, eso lo tienen que decir pues, los que me lean, o los que me leen, si les ha gustado más uno que otro, si han visto como alguna evolución, pues yo no lo podría decir como así tan tajantemente,
pero espero que ir mejorando pues con cada proyecto, ¿verdad? Lo que viene ahora es una novela que ya está terminada, estamos en proceso de corrección y de búsqueda de editorial, y hay otros relatos sueltos por allí que es posible que aparezcan en antologías por ahí que me han pedido, que todavía no puedo como hablar mucho, pero pues hay unos relatos nuevos que si los junto tal vez podrían formar otro libro, pues no sé, ahí como lo primordial ahora es esa novela, buscarle casa a esa novela y los otros cuentos pues ver que vea la luz también, ¿no? Hay unos 4 o 5 cuentos nuevos que podrían formar otro libro o no. Por ahí están pues como rondando, que no sé qué pueda pasar con ellos. Sí, hay una pregunta que es quizás la que da cierre de mi parte antes de abrir el espacio para las preguntas de las personas que nos acompañan. Y es acerca del sentir como tal del escritor. Hay una frase de Pessoa en la que él decía que la vida no basta y que por eso existe la literatura. Para Pablo Concha, escribir es una necesidad. Sí, ya es algo que forma parte del día a día, ¿no? El hecho de leer, de escribir, como que es ya difícil uno considerar pues una rutina diaria que no incluya pues la literatura, el estar pensando, escribiendo, leyendo. Sí sería muy raro como una vida sin esos elementos. Ya es como algo tan natural que es como respirar. Si suene pues como poético, pero sí ya forma parte de la cotidianidad. Listo, entonces este espacio es para las preguntas de quienes nos acompañan, dirigidas a Pablo, muchas gracias. Pablo, tengo dos preguntas. Primero, ¿cuál es el detonante para que tenga la historia para empezar un cuento? ¿Cuándo decís, aquí puede haber un cuento o es un proceso muy pensado? Y la segunda es que yo en las reseñas que he leído en redes, en medios, veo que ya sos un referente de la literatura del terror en Colombia. ¿Eso, aparte de ser un compromiso muy grande, no te limita en tu producción literaria? Bueno, gracias Marta por la pregunta, por estar acá. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, yo le doy muchas vueltas a la historia en mi cabeza. O sea, se me ocurre, digamos, una idea, una historia, uno no sabe de dónde vienen las ideas, llega una idea. Yo le doy muchas vueltas a esa idea para ver si esa historia tiene sentido para mí. O sea, argumentalmente, si tiene coherencia y sentido. Así trate un tema fantástico, terrorífico, para mí tiene que tener como una coherencia y sí, un sentido. Si yo veo que tiene sentido y es interesante, como que ya le empiezo a dar más vueltas, y ya pienso en la estructura. Entonces, ¿cómo empieza esa historia? ¿Quién la narra? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo acaba? Si sigue teniendo sentido para mí, y es interesante, entonces ya me meto de lleno a escribirla, y trato de escribir cada día hasta que la acabe sin pausa, porque es mejor como sacármela de adentro de una vez. Entonces, cuando lo primero es eso, ver si esa historia en realidad es interesante y, como te digo, tiene una coherencia. Si yo decido que sí, la escribo. Hay historias que a veces como que puede ser interesante, puede que no, pero tal vez yo no sé cómo tratarla, entonces como que la dejo escrita la idea allí, pues puede que nunca pase nada con eso, algún día puede que se me ocurra algo. Pero entonces lo más importante es que eso tenga pues como me genere un interés y que yo sepa cómo desarrollarlo. Eso es como lo más básico. Respecto a la segunda pregunta, pues digamos que en parte me halaga que mucha gente, o sea, al descubrir que están leyendo pues los libros, porque pues lo que decía con Alejandro, el terror es muy marginal, no todo el mundo le gusta ese el terror. Entonces, en parte a veces me sorprende que los estén leyendo, gente pues que me escribe, que leyó el libro, que pone la foto por allí. Es halagador.
y pues no sé qué tan referente pueda ser con apenas pues dos libros publicados, pero pues como te decía, espero seguir como creciendo con la experiencia y la práctica desde el oficio, y pues que cada libro sea mejor que el anterior y pues que algún día sí pueda ser un referente. Pero es, o sea, lo tuyo siempre va a ser terror. ¿No se ha quedado ningún hijo como por otro camino? Hasta el momento no, pero pues algún día podría tratar otra cosa, pero pues no te podría decir. Todavía no sé cuáles son los otros libros que voy a escribir. Los próximos, digamos la novela y los otros cuentos, sí están en esa vena de misterio, terror, suspenso. No creo que algún día escriba algo romántico, porque pues, a veces me da como pereza, ¿no? El romance. A menos que tenga componentes oscuros, pero pues no sé, algún día podría tratar otra cosa. Pues, todo es posible, todo podría suceder. Listo, hay otra pregunta para Pablo. Sí, es que me quedé corta con la que puedes mostrar un poquito como los referentes nacionales, porque o sea, me considero completamente analfabeta en el género. De pronto los clásicos, sí, Lovecraft, eso, pero digamos de referentes actuales, si yo pienso en un autor colombiano, mi mente quedó como un blanco. De pronto latinoamericano no tanto, pero o sea, ¿cuáles serían como esas recomendaciones que tú darías de como autores contemporáneos latinoamericanos? Sí, gracias Carolina por la pregunta, por venir. En Colombia, pues, los escritores de terror son muy pocos, porque, pues, como te decía, no es un género muy popular. Entonces, yo te diría, en Bogotá hay un escritor que se llama Álvaro Vanegas. Él lleva, pues, varios años como trabajando el terror. Lleva, pues, como ahí camellando con el tema varios años y tiene pues algunos libros publicados, pues una obra digamos extensa. Te podría hablar de Álvaro. A mí me gusta mucho Cristian Romero. Él apenas tiene dos libros, pero en el primer libro, que es de cuentos, hay unos relatos que se pueden enmarcar en el terror, aunque Cristian va más hacia la ciencia ficción. Entonces está Cristian Romero, está Gabriel Arciniegas, que también trata pues la temática del cuento, el terror. En este momento hay una autora que me gusta mucho, una autora paisa que se llama Lina María Parra. Ella, aunque los tiene dos libros de cuentos, el último se llama Llorar sobre leche derramada, y aunque Lina no se mete de lleno en el terror, en los cuentos hay muchas creencias populares, hay brujas, hay como eso que nos han contado siempre, los duendes, las brujas, y hay relatos que yo creo que podrían ser de terror. Aunque ella no es una escritora pues de género como a primera vista, si uno analiza la obra, allí hay cosas que uno puede decir, esto es un cuento de terror. Yo te recomendaría pues como esos autores así. Y deben haber más, solo que pues yo no los conozco y tal vez todavía apenas están surgiendo. Esos son como los más sonados, pues. Pues debe haber otros que no sé, no sé si Alejandro conozca a otros, pero... No, la verdad, lo más cercano que he leído así ha sido tu propuesta y la de Jenny. Ah, bueno, Jenny Valencia aquí en Cali también tiene una propuesta interesante. Que sí, no sé si sea el así, Diablo pues, del Barrio Obrero. No sé si sea terror como lo que conocemos género terror, pero sí hay narraciones que se acercan mucho a eso. Acá se ha retomado mucho el tema de esos referentes, pues que suenan como leyendas, la aparición del diablo en la discoteca, el tema de Buciraco. Entonces son muchas cosas que se han contextualizado dentro de inclusive en novelas, por ejemplo, porque en la novela de Julián Chan, Cuando suena la brisa, se nombra. En algunos otros textos que he tenido la oportunidad de leer, se filtra también esas llamadas leyendas urbanas o situaciones que han pasado aquí en la ciudad. No sé si alguien más tiene alguna otra participación. Muchas gracias.
Pablo, que lo ha resaltado la influencia de Stephen King, quisiera saber a esa parte de lo que has aprendido, si hoy tienes una toma de distancia frente a ese ya clásico, digamos, del terror, ¿en qué consistiría? Sí, King fue muy importante para mí, pues, durante la niñez, la adolescencia. Pero, o sea, yo al día de hoy todavía leo a King, porque pues King sigue publicando casi un libro, dos libros al año. Pero ya no lo miro con la misma reverencia que lo veía cuando era un niño. Porque a medida que he crecido y que he ido aprendiendo cosas del oficio, que he escrito mis propias cosas, ya me he dado cuenta de los trucos que usa King, y esos trucos a veces funcionan, a veces no. Y entonces me he dado cuenta de que hay libros donde no le han funcionado esos trucos, donde uno se da cuenta como lo que va a pasar antes de que pase. Entonces hay obras de él que admiro mucho, que las tengo mucho amor, las respeto mucho. Pero también parte del crecimiento como lector y como autor es también ya ver esos maestros con otros ojos y verle los defectos que tienen. Entonces yo no soy un fan que a ciegas alabo al maestro, haga lo que haga, no. Yo digamos que hay libros de él que, de hecho he escrito reseñas de un poco negativas sobre alguna obra de King. Menos mal pues él no las ha leído ni las va a leer. Pero sí es saber reconocer los defectos que tienen, pero también pues alabarlos cuando toca, pero también darles palo cuando toca. Y aquí últimamente me ha tocado darle como palo porque pues no me ha gustado mucho algunas de sus últimas obras. Pero pues es un escritor que tiene una obra muy extensa, entonces cuando tiene una obra tan grande, no todos los libros pueden ser obras maestras. Entonces, pues hay que también tener pues también la madurez para identificar eso. Bien, ahorita que hablamos acerca de, pues no solo lo de Stephen King, eso es literario, pero tu relación con el cine de horror, ¿qué perspectiva tienes de él? Porque no sé, lo que ha pasado en los últimos años ha sido un cine pues como demasiado tirado al horror juvenil y cosas así, entonces ya no hay como esa mística que tenía el cine de horror de antes. Sí, a mí me gusta el cine de terror, es como lo que más disfruto, pero son pocas las películas de verdad buenas de ese género que de verdad asustan, que de verdad se meten como bajo la piel. Entonces yo trato de ver cine de terror, pero no todo el cine de terror que veo la verdad me llama la atención o me asusta. Muchos son pues, los sustos baratos de Hollywood, entonces... Toca ver mucha basura para encontrar una película de terror que sea de verdad buena. Yo sigo tratando de... O sea, no pierdo la fe de encontrar esa película, pero es difícil. Es difícil. De 10 películas de terror que uno ve, 2 son realmente buenas. Las otras son pues, basura que uno olvida, la verdad. Y de esas películas, hay unos, como dice por ahí en una de las plataformas de televisión, películas que te marcaron. Sí, claro, hay unas recientes que me han marcado. Hay una que se llama The Taking of Deborah Logan. Pareció muy buena. En el sentido que era una idea como ya manida, pero yo le da como un giro y es interesante. Me gustó Hereditary. Hereditary me gustó mucho. Así alguna gente pues, le haya dado palo por ahí. Hereditary me gustó. Pareció fuerte. The Lodge me pareció también muy interesante. Hay varias, pero pues hay que buscar bien para encontrarlas. ¿Y los clásicos? Los clásicos, pues John Carpenter. John Carpenter sabía lo que era el miedo y parece que tiene unas muy bacanas. Una pregunta a partir del tratamiento que le has dado a tu rol como crítico. Esa quizás barrera o relación que puede existir entre el escritor y el crítico, no, ¿cómo manejas vos eso? ¿En no ser muy duro con...? Pues digamos que es una forma de alimentar la escritura, pero con otra temática.
Entonces lo que leo más que nada es literatura latinoamericana contemporánea, que obviamente no toda es de terror. Entonces es una forma también como de analizar un texto y ver qué tiene de bueno y qué tiene de malo y hacer una crítica constructiva, ¿no? Tanto si me gustó, ¿por qué? Y si no me gustó, ¿por qué no? Es algo que aprendí en Écheme el Cuento, decía el director del taller, que es Alberto Rodríguez, que era la idea era decir si esto es bueno, ¿por qué es bueno? Y si algo es malo, pues ¿por qué es malo? O sea, no es decir esto es bueno, esto es malo, sino que hay que ahondar en eso. Entonces el hecho de reseñar libros sí me ha permitido como meterme más en eso de por qué un texto funciona, por qué el otro no funciona, qué le faltó, qué sobró, qué elemento el escritor no aprovechó, cuáles sí. Entonces, eso también me ayuda a la hora de escribir mis propias cosas, de ser más autocrítico, de saber qué me falta, qué no me falta y trabajar eso. Listo, Pablo. Pues de mi parte ya quiero agradecer mucho la participación de todas y todos el día de hoy. Pablo, muchas gracias por este espacio, por la oportunidad de compartir con nosotros aquí en esta convocatoria a las tertulias literarias en marco del estímulo del Ministerio de Cultura. Y pues solo resta agradecerles a todas y todos por su querida presencia, por la participación. Y Pablo, muchas gracias. No, gracias, Alejo, por la invitación, a los que vinieron, a los que nos están viendo. Pues muchas gracias y un abrazo. Sí, pues vamos a nombrar a las personas que participaron del conversatorio de manera virtual. Tenemos a Germán Duque, también escritor, Laura Liliana Gómez Espíndola, tenemos a Dani Bedoya, a Oscar Hernán Correa Victoria. Muchas gracias por su participación y por las preguntas, y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Chao.